¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como siempre, es un gusto saludarlos. Yo soy Jorge Hernández y seguimos recorriendo el territorio. Amigos, antes que nada, los saludo con muchísimo gusto. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Nos encuentran en YouTube como Territorio Vaquero. Ya tenemos algunos reportajes que hemos publicado para todos ustedes. Está, por ejemplo, la visita que realizamos al estado de Hidalgo con nuestro amigo César Paz Estrada, el Chícharo de Hidalgo. Él es fabricante de espuelas. Ahí en el reportaje, bueno, ustedes pueden ver algunas de las muestras del trabajo que él realiza en el jaripeo mexicano. Son espuelas para jinete de jaripeo. Ahí están también los datos para que lo contacten, así que hay mucha información acerca de lo que hace nuestro amigo el Chícharo de Hidalgo, a quien le mandamos un saludo, fabricante de espuelas de jaripeo. Otro de los reportajes que también tenemos para ustedes en nuestro canal es acerca de nuestro amigo Oliver Olvera. Él es pintor, es muralista, es un artista plástico que hace trabajos excelentes en cuanto a la manera de plasmar a través de una pintura, de un mural, la vida ranchera, la vida de campo. Ahí en el video podemos encontrar algunas muestras de su talento, pintando caballos, pintando toros, pintando faenas, charras, pintando todo lo que tenga que ver con el corte ranchero, el corte vaquero. Los invito a que revisen también este reportaje, está muy muy interesante. Finalmente, los invito también a que chequen el reportaje de la talabartería El Bule, de nuestro amigo Ulises de Mesa, Cruz de Mesa. Le mando un saludo, por cierto, a mi buen amigo talabartería El Bule. Ya está el reportaje ahí en el canal para que ustedes lo chequen. Ahí podemos encontrarnos, pues, la especialidad de la casa, que son las monturas, para que ustedes pues tengan toda la nota y todo el apunte necesario para quien quiera contactarlo. Ese es otro reportaje, amigos, también muy interesante, que hemos elaborado para todos ustedes. Hablando ya de compromisos formales de trabajo, está ya la circulación de la publicidad oficial de la próxima fecha de Rancho San Miguel, el día 1 de septiembre, en el Relicario de Morelia, Michoacán. Ahí en pantalla les estamos ya mostrando el cartel oficial, que incluye los datos necesarios para quien quiera programarse y estar presente en este evento. Son 3 palomillas, son 15 toros. Es pues una muy buena invitación para que ustedes se vayan de fin de semana al Relicario de Morelia, 1 de septiembre, con la presencia de los toros guerreros de Rancho San Miguel de Jalisco, ahí en Morelia, Michoacán. Finalmente, amigos, yo les recuerdo que en las próximas horas vamos a estar presentando también un video con el reporte del evento de jaripeo en el que se dan cita las estrellas del jaripeo, de la estrella de Tilingo, del amigo Brian López, la palomilla más profesional del estado de Morelos, enfrentando a Rancho La Misión de Hugo Figueroa de Julián Tla Guerrero. Este enfrentamiento se da en Ticumán, Morelos, así que estén pendientes a nuestro canal. En las próximas horas vamos a estar llevando para ustedes el video que corresponde a las montas entre esta palomilla, que tiene programado 3 retos en esta presentación de jaripeo, así que estén pendientes al canal. Ahí van a encontrar las imágenes de este jaripeo de primer nivel. Y bueno, amigos, de esta manera yo me despido. Los invito a que se suscriban al canal, a que comenten las publicaciones, a que las compartan, a que le den un clic a la campanita para que el sistema les avise en cuanto tengamos la próxima publicación. Ahí los esperamos para formar poco a poco, de manera más extensa, la gran comunidad de los vaqueros, que nos gusta el jaripeo, que nos gusta la charrería, que nos gusta el rodeo. Ahí los invitamos para que se den cita en nuestro canal denominado Territorio Vaquero. Pásenla a gusto. Que este fin de semana sea, pues, bastante divertido para ustedes. En cualquier evento a donde asistan, como siempre los invito, pónganse botas, sombrero, con la mejor actitud para disfrutar de este fin de semana. Seguimos, amigos, recorriendo el territorio.